Este es un momento de mucha tensión para el Team Rubio. Ella escribe sus propias canciones y hoy viene a escribir su propia historia sobre el ring. Aquí está Montserrat Venegas. La segunda chica viene con seguridad, una gran sonrisa y una estremecedora voz. Ella es Nicole Herrera. La tercera rival, luego de vencer las críticas, viene con más fuerza que nunca. Aquí está Kemily Corrales. ¿Qué piensa Roberto de esta batalla? Increíble, qué buena chamba hiciste. ¿Verdad? De verdad. Yo si fuera Paulina, de verdad, yo rompía las reglas del juego. A las tres escogería. De verdad. ¿Prince? ¿Kemily? Sí. Me encantó tu presentación. Apretaste y hiciste lo tuyo y creo que lo hiciste súper bien. Te felicito. Muchísimas gracias. Montserrat. Me gustó mucho. Sentí que estabas segura, no te vi nerviosa. Me gustó mucho tu presentación también, en serio. Nicole,
Te sentí firme como las demás. Le agregaste tu toque diferente. No puedo decirte que una hizo mejor que la otra. Me gustaron todas, en serio. Muchísimas gracias. Gracias. Paulina, ¿qué opinas de tu team? Tienes que escoger una ganadora. A mí me enorgullece ver que todo lo que hemos trabajado lo han superado. Pero definitivamente tengo que escoger a una de ustedes. Y no me ayudan, ¿eh? Los hombres aquí... Tú no me has ayudado últimamente. Pues sí te he ayudado. Sí te he ayudado. Hace días. Lo regañaron. Muy difícil esta decisión. ¿A quién eliges, Paulina? Sí. Yo esta noche me voy a quedar con Kemely. Kemely ha hecho una actuación espléndida. Ella es una muy buena candidata para ganar la voz. Y creo que esta noche ha sido decisiva para ella y su carrera. ¿Quieres decirle algo, Paulina? Cuando que salí en este escenario, mi vida cambió. Y está bien, no seguí. Pero disfruté cada momento. Y estoy muy feliz que los conocí. Estás empezando, mi amor. Te auguro muchísimo éxito. Y sabes que mi corazón y mi apoyo va a estar contigo incondicional. Paulina, gracias por todo. Fue un honor estar aquí con los tres. Gracias. ¡Suerte! Estar en La Voz Kids fue una experiencia única. Estuvo increíble. Mi hermana, ella también toca música. Y me siento un poco mal que no voy a seguir la competencia. Yo quiero estar como a ti, porque tú conquistaste tu sueño. Pero todavía soy una inspiración para ella y voy a seguir cantando. You did great. Yo he aprendido mucho del escenario y cómo mantener feliz, porque yo sé que la vida sigue. No ganaste esta vez, pero para nosotros siempre ganas. ¡Venga acá, Kemely! Bienvenida, escucha bien, bienvenida a la sala de ganadores de State Farm. Aquí no entra cualquiera. ¡Felicidades, mi vida! No lo puedo creer. ¿Qué es el mejor consejo que te ha dado tu coach? Creo que es un consejo que Paulina me dio, divertirme el escenario. La audiencia va a sentir que yo quiero para ellos sentir. Te falta solo un par de pasitos más para llegar a la final de La Voz Kids. ¡Felicidades!